llanura en el corazón que tiene río y pasaje como certera razón. A orillas del Casanare creció sobre la ilusión que bautizaron el Padre, porque aquí se realizó en un sagrado sermón la misa que consagró a esta tierra en bendición, y por el cura de entonces ese nombre le dio. ¿Cuántos años? ¿Cuántas vidas? Muchas vidas. Acá usted llegue y al poquito tiempo usted tiene amistad con todo el mundo y todo el mundo lo invita a tinto y la gente es bastante cordial. La gente que no conoce, los medios difunden y entonces creen que es completamente pura violencia y no es pura violencia tampoco. Hay paz, hay tranquilidad. Nosotros somos personas muy buenas para hacer amistades con las... Nosotros no somos personas que tenemos en mente, no vivimos como predispuestos a pensar que las demás personas nos vienen a hacer mal, ¿no? Este es un pueblo que tiene mucha solidaridad con el que está sufriendo. Nosotros siempre hemos sido solidarios, pero yo creo que ahora lo somos más. De verdad que quisiéramos que vinieran a visitarnos y no es como lo nombran en las redes sociales, que el departamento de Arauca es solo conflicto. No, aquí hay más gente buena que mala. Todo lo quiero dar en líneas de versos claros, es voz de mi lealtad, de mi alegría y sin reparos, con orgullo y humildad de rondoneña nativa. De caserío a poblado, poco a poco se hizo grande, entre vereda y ganado, más luego a corregimiento. Eso que fue su principio, pero por ley del gobierno somos un gran municipio. Mi bello, mi pueblo amado, lo expreso con sentimiento y con mi máximo agrado, Rondón. Mi pueblo que lleva por nombre del héroe que dio con los valientes llaneros a mi patria libertad. Libertad por nuestra llaneridad, por eso tanto lo quiero. Rondón de Araucanidad, viva mi pueblo primero. Puerto Rondón en sus inicios tuvo que vivir la guerra de Guadalupe Salcedo, tuvo que vivir también la guerra de los liberales, los conservadores. Guadalupe Salcedo, yo que era un capitán, una cosa de la guerrilla, y yo hasta lo alcancé a mirar. Yo lo alcancé a mirar, era un hombre alto, delgado, andaba bien armado, andaba con la gente de él todo como un soldado, con cartucheras y todo, ¿no? Un militar. Si uno decían que era conservador, iban y lo templaban los liberales. Y si otros decían que era liberal, entonces iban los conservadores y también le daban. O el gobierno, porque estaba esa vez mandando, el ejército. La guerra estuvo más brava que ahorita, porque aquí se fue toda la gente. Aquí duró una vez, este pueblo duró como 4 días solo, sin nada, solo, el caserío, sin nada, toda esa gente metió pues en un monte. Mi papá cuenta que él se vino de Venezuela muy joven, llegó a trabajar en los Altos de Arauca. Cuenta que en la guerra del 53, él le tocó que salir desplazado del municipio de Rondón, dejar todos los bienes en compañía de los otros amigos que él tenía colindantes de finca. Y ellos se fueron a vivir al Amparo, a Venezuela. De allá ellos se ponían de acuerdo y venían cada 15 días, cada mes, cuando ellos podían, escondidos tanto del ejército como de la guerrilla, para venir a darle vuelta a sus fincas. Venían, andaban de noche, de a caballo, y se acampaban por ahí en esas matas, en esos montes, le daban vuelta a la finca y volvían otra vez para el Amparo. En ese entonces el gobierno decidió que el que estaba en el campo era de la guerrilla. Pertenecía a los grupos de Guadalupe Salcedo.
Y entonces, en esa época llegaron y pusieron un acuerdo en que el que estaba en el campo era guerrillero y había que echarle bomba. Esa vez la gente se puso que los que se quedaron vivían escondidos en el monte. No prendían candela ni nada de eso porque el sistema de que no se mirara humo, porque donde miraba humo, llegaba el avión y les echaba bomba. Eso lo sé por mis abuelos y porque mi mamá vivió todas esas guerras siendo una niña. Entonces siempre uno había un momento en la casa de uno que se sienta a oír eso. Cuando nosotros no habíamos vivido esa violencia, ya teníamos una idea de cómo era la violencia porque ellos ya no la habían contado. Después, un día cualquiera, amanecimos con eso que para nosotros era una historia, se convirtió en una realidad. Llegaron las guerrillas, que el pueblo decía que pronto iba a ser, los miraban como los salvadores, los problemas de tierras los solucionaban era con los grupos armados, antiguamente decir la FARC o el ELN, eran como una estructura de gobierno, como de ley, y la gente los respetaba en un comienzo por lo mismo y tanto, porque representaban esa ley que no dio el Estado como tal. Y de cualquier cosa, no, que vamos y hablamos con el comandante y él habla y entonces se alineaban los linderos de las fincas, todos los problemas se solucionaban con ellos. Pero de un momento a otro, los grupos armados ilegales perdieron ese horizonte que tenían y se volvieron corruptos. Ya era como quien dice manejando la plata y toda esa vaina, ya empezaron a matar, ya empezaron a hacer, a cobrar sus extorsiones. Al principio la gente los pagaba porque decían, hay que apoyarlos. Pero hoy en día ya no es que si usted quiere apoyarlos o no, sino es una obligación que usted tiene que pagar. Si es ganadero, 10,000 pesos por cabeza de ganado. Y depende del negocio que tenga, si le estipulan un pago anual por lo que usted hace. Porque supuestamente nos protegen, nos guardan y nos, como la vigilancia que nos hacen. La gente le tuvo tanto miedo a la guerrilla que había momentos en que yo decía, es que a veces creemos que son extraterrestres o qué es lo que pasa. Hombres poderosísimos que la gente cuando los veía se quedaba paralizada del miedo. No, entonces yo en ese momento yo me había convertido en una líder. Entonces yo decía, era una de las palabras que le decía a la gente, son personas normales y corrientes como nosotros. Entonces no hay que tenerles tanto miedo. Cuando ha sucedido todo esto, pues obviamente en todos los habitantes de nuestro territorio se genera el miedo, se genera la zozobra. No hay como, o mejor, no existe, digamos, esa confianza para salir, disfrutar de un escenario deportivo, disfrutar de una parte comercial donde se ofrezcan comidas típicas de la región. La gente se cohíbe de muchas cosas. O nos cohibimos. No porque los habitantes de nuestra región debamos algo, no. Por el simple hecho de que cada uno de nosotros, pues, estima, aprecia, valora su vida. Entonces, por ello, pues, existe ese freno en muchas cosas. Hay que recordar, como se ha documentado, Puerto Rondón sufría lo que se denomina algo las tomas guerrilleras, ¿sí? Tomas, hostigamientos y atentados, ¿sí? Dentro del casco urbano. Posteriormente de esas tomas, pues viene la época paramilitar, con todas las consecuencias, violaciones de derechos humanos, muertes selectivas, atentados. Viene todo ese esquema de violencia. En esa época del 98, las familias no permitieron varias que el pueblo quedara desolado, que el pueblo quedara solo. Mire, daba una angustia colectiva cuando llegaba aproximadamente las 3:30 de la tarde y a las 4 usted veía, era como un desfile de lado a lado,
bien, todo mundo cargando que si el chinchorro, que si la estera, que si el colchón para dormir en otra parte. Entonces, yo considero a las familias valiente, que aún en medio de estar en esta angustia colectiva, no abandonaron del todo la región, sino que dijeron, vamos a seguir luchando. Este mural lo gestionó la mesa 2017-2019. Encuentra 102 personas que han sido muertas dentro del marco del conflicto armado y algunas desaparecidas. Yo cada vez que vengo acá, pues, siento nostalgia porque estas personas que se ven aquí reflejadas no son todas las que han dado su vida para en marco de este conflicto armado tan absurdo, porque esto es absurdo. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Son más, pero que no hemos podido lograr como llegar a tener todos los nombres de todas las personas que no queden en la impunidad. Personas ahí que fueron conocidas, pero que hoy en día yo ya no me acuerdo. Y la idea de este muro es no dejar que esas personas se olviden. Que no es como que pasaron por la vida y nadie es, sino que alguien, que algún día se lean, se vean y se digan, mire, esta persona era chévere, esta persona nos hacía reír, o este era el que nos vendía la leche, este era el que nos hacía la ropa, este era el que nos vendía la carne. O sea, tenerlos en la memoria para no olvidar todo ese conflicto que hemos tenido. Y es una cosa, por un lado, pues me llena de motivación también, porque es una forma de decirme, podemos luchar contra toda esta situación, podemos algún día lograr la paz. Este libro era un libro que nos lo regaló el doctor Virgilio Barco Vargas, que debía reposar en la administración municipal, pero que desgraciadamente a una toma que hubo acá, ese día fui a visitar las instalaciones como habían quedado, encontrándome con el libro debajo del agua. Este libro me lo llevo yo para escribir la historia mía de cuando yo llegué acá a Rondón. No pensaba sino eso. Y después principié, bueno, pero yo aquí yo tengo que principiar a recordar mis ancestros, quiénes vivieron, quiénes fueron los ganaderos, quiénes eran los comerciantes, quiénes eran los peceros, quiénes eran los que traían acá el comercio. No solo ese recordar, sino también mostrarle a la juventud que las cosas uno las puede hacer. Yo, a la edad de 70 años, yo creo que de aquí en adelante nosotros podemos cambiar la historia de Colombia. Así tratamos y queremos cambiarla. Y creo yo que puede hacer. Nosotros, la gente tiene un temor generalizado a la guerra de guerrillas por la situación que ocurrió como en el año 2006 en adelante. Esto nos lleva a que nosotros estuviéramos alertas a la nueva situación que presentó este año y que incluso desde hace cerca de 2 años nosotros hubiéramos la personería de Puerto Rondón, advertimos y elevamos una advertencia sobre que un conflicto nuevo entre las dos guerrillas se iba a generalizar y que el perjudicado iba a ser siempre la población civil. Esta situación llevó a que hubiera resistencia de parte de la sociedad. No queremos involucrarnos ni con un grupo ni con el otro porque ya sabemos cómo va a desencadenar estas situaciones. Entonces, hay veredas de Rondón, de Tame, que están en completa resistencia a decir, nosotros no queremos pertenecer a ningún grupo. O sea, dejemos trabajar, nosotros somos campesinos.
aquí nos damos cuenta que lo que es la vereda Normandía, pero Progreso, son veredas donde últimamente se han venido ejecutando bombardeos, enfrentamientos entre los dos grupos, la FARC y el ELN, y a eso le sumamos también el ejército. Nosotros, hay mucha gente, esas veredas habían quedado abandonadas hace mucho tiempo cuando el conflicto estaba duro, y ahorita que con el proceso de paz regresaron a sus tierras, algunos compraron tierras y regresaron al territorio porque es una forma de sembrar, de cultivar, porque el pueblo no da. El pueblo es solo pague servicios, pague comida, pague todo, mientras que el campo le da a uno todo. Muchas veces colaboran con los grupos, bien sea armado, legal, ilegal, colaboran con ellos porque les toca, no porque la comunidad dependa o sea parte de ellos. Nosotros cuando llegamos allá en la montaña también nos dicen, no, ustedes son pertenecen, yo creo, del ejército, yo creo que ustedes son mensajeros y usted no puede salir del pueblo tal día, y uno necesita comprar un jabón y no deja ni salir. Tengo mis hijos y tengo como 6 añitos, 7 años, entonces para comprar un leche, un tarro por ahí, y no me deja salir. No se puede salir porque usted, la gente, cuando usted sale, mire, más adelante ustedes van a morir. Entonces toca hacer caso porque son como ley de él y toca obedecer. Nosotros vivimos muy temorizados. Se ha venido recrudeciendo la violencia en el territorio. Y vuelvo y reitero esta frase. Estamos en un territorio donde puede que sea zona de influencia de sectores armados al margen de la ley. Pero el hecho de que nosotros como sociedad estemos en el territorio no significa que seamos parte de esos sectores. No significa que tomemos partido de las situaciones que estos sectores implementan en su accionar. Somos y seguiremos siendo sociedad civil. Me gustaría que Rondón fuera incluido como OPD, porque el departamento de Arauca ha sufrido, todos los rincones del departamento de Arauca han sufrido el conflicto. No sé por qué en el proceso de paz no quedó Rondón, Cravo Norte, como municipio OPD. Que venga un trabajo con inversión social, que es lo que le pedimos al Estado colombiano. Que hayan recursos, que haya desarrollo para el municipio. Porque habiendo trabajo, pues no hay guerra. ¿Y qué queremos nosotros como reparación colectiva? Para nosotros es gratificante que nos pavimenten la vía, que lo que termina Rondón Tame, y que nos mejoren al máximo, si es posible, con pavimentación, la vía Rondón Cravo Norte. ¿Por qué? Así tenemos garantías para salud, educación, para acceso a movilidad, porque las personas de Cravo Norte, el día que teníamos las tomas acá, las tenían ellos también allá. Yo creo que existen muchos retos, ¿sí? Sobre todo que en parte de la institucionalidad muchas veces está ausente, que Puerto Rondón no es vista ni para organismos internacionales, incluso ni para el mismo Estado, o sea, en muchas ocasiones no existimos. El trabajo más grande que hemos tenido es tratar de visibilizar el municipio. Nosotros realmente a nivel departamento tenemos un trabajo, creo que de los mejores trabajos y con el tema de víctimas, con la institucionalidad, siempre tratamos de cumplir con todo. Entonces, esto ha llevado que de pronto a llamar un poco la atención, ¿sí? Pues de todos los organismos e incluso de las mismas entidades del Estado. De verdad que en conjunto se puede trabajar, pero tenemos que seguir buscando ese tejido social, como esa integración nuevamente.
porque mientras no haya tejido social, no hay paz. Y la paz viene de cada uno de su casa, de su descendencia. Yo no quiero que Puerto Rondón sea recordado como el municipio donde ha sucedido violencia contra diferentes sectores de la sociedad. Yo quiero que Puerto Rondón sea recordado como el municipio emprendedor, como el municipio que vino desde abajo, de una categoría sexta, de que aun cuando ha tenido dificultades para surgir, para su progreso en el territorio, siempre ha persistido. Que tenemos mucho que dar, que tenemos mucho que hacer y que el tiempo no se acaba en un solo momento, sino que debe continuar, que una acción negativa no permita obstaculizar el progreso de una patria que debe ser digna y considerada por todos nosotros como el máximo territorio para vivir y proteger. Por nosotros estamos luchando, toca luchar en esa, toca hacer refuerza, toca hacer una bien, bien pendiente para que no se gane, para que no llegue ni conflicto nosotros. Que de ahora en adelante pues estamos dispuestos a ser mejores personas, porque la violencia nos cambia, pero afortunadamente a nosotros los llaneros nos cambió para bien, nos convertimos en mejores personas. Mi bello, mi pueblo amado, lo expreso con sentimiento y con mi máximo agrado. Rondón, mi pueblo que lleva por nombre del héroe que dio con los valientes llaneros a mi patria libertad. Libertad por nuestra llaneridad, por eso tanto lo quiero. Rondón de Araucanidad, viva mi pueblo primero.